por errores nuestros mismos nos han convertido los goles, pero es circunstancia de seguir trabajando y de arreglar bien la parte defensiva. Pero bueno, ahora son situaciones que hay que seguir enmendando. Hay cosas que en el fútbol se debe aprender muchísimo y los partidos les van a dar a los jugadores. Somos un buen equipo, los considero yo. Nacional aprovechó nuestros errores y convirtió. Y nosotros, pues, con unas buenas llegadas, pues logramos hacer los goles. Hay que mentalizar mucho más al jugador que ahora en primera es muy difícil cometer errores porque siempre nos van a complicar. El rival también juega y te genera situaciones que, si bien no fueron claras, porque nos agarraron, salvo en el contragolpe ese que nos agarraron mal parado, en el resto fueron errores individuales que hay que seguir mejorando y obviamente dándole confianza al equipo, que es la manera que ellos puedan subsanar esos errores. Lo importante es que el equipo no se queda con la adversidad, sino que él va y trata de superar en todo momento. Es un buen comienzo de esta segunda rueda de la primera etapa.